Se acabó. Hubiese preferido que no acabe así. Se escapó por mi culpa. Y ahora está muerto. A veces, no hay otra manera. Lo sé. ¿Podemos ir a casa ahora? Atreus. Lo sé. Debo olvidarme de esto. ¿Otra puerta bloqueada? ¿Tienes alguna idea? Quizá podamos usar mis sellos para llevar la escarcha al engranaje. Esto debería bastar. Mientras estabas fuera, busqué a las Nornas. Me dijeron que Heimdall pretendía matarte en Asgard. ¿Heimdall? ¿Las Nornas? Pensé que no creías en eso. Aprender a calmar tu mente. Quizá descubrí que soy mejor en el caos. ¿Qué más descubriste? Que nos va mejor si confiamos mutuamente. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, es hora. Aquí vamos de nuevo. ¡Viene! ¡Usa tu lanza! Seguro tiene puntos débiles. Ataca su cuello.
Mantente abajo. No. Te levantes. ¡Alta! ¡Puedo verlo! ¿Cómo es que aún regresa? ¡Esa es su naturaleza! ¡Tenemos que cambiar eso! ¡Rápido! Es como si no tuviera un alma que va. ¡Espera! ¡Creo que puedo detenerlo! ¿Cómo? ¡Necesito que me ayudes a subirme a su lomo! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Por favor! ¡Yo me encargo! Lo haremos a tu manera. ¡Alza el escudo! ¿Cuánto tiempo más puedes seguir? Debemos encontrarlo. ¡Vamos! Bueno, supongo que vino por aquí. Encontremos otra manera de subir. ¿Qué hiciste? Aunque en ese momento no lo noté. El hechizo que hice en la casa cuando murió Fenrir transfirió su alma a mi cuchillo por accidente. Las armas son poderosas, así que pensé que la de Fenrir podría... cambiar su naturaleza. Sí, veamos si así fue. Cuando te encontré en Midgard, antes de que Freya atacara, dijiste que necesitabas protegerme. ¿Por qué? Vi una profecía. Estabas en mis brazos, muerto. Yo también la vi, en Jotunheim. ¿Qué? Tú. Por eso me sometiste a un entrenamiento tan duro. Un día tendrás que sobrevivir sin mí. Eso no sucederá. No lo permitiré. Nunca. Todos los viajes tienen un final. O el nuestro. No así. Lamento haberte lastimado. Ya terminó. Te lo prometo. ¿Fen? ¿Eres tú? ¡Chico! Yo también te extrañé. No sabía si eso iba a funcionar. ¡Lo hicimos! Siéntate. ¿Cómo es esto posible? Es magia de los gigantes. Aprendí cosas. En Asgard. Esto no tiene que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que alguien confía en que mantendré. Como tú mantuviste la tuya con mamá.
¿Es lo que puedo hacer si confías en mí? ¡A casa! Ya está hecho. Debemos informar a los demás. Decidir el próximo movimiento. Así que, con el asunto que dijeron que fue en Heimdall para matarlo, para eso es tu lanza, ¿no? Sí es. Heimdall es un idiota, pero ya no eres así, ¿verdad? ¿Un asesino de dioses? No quieres una guerra. No, pero haré lo que sea necesario para que estés a salvo. Creo que es una flor alma. Auka. Padre, si no puedes confiar en las encargadas del destino, ¿por qué te importa lo que digan? Cuando se trata de tu vida, no puedo asumir riesgos. ¿Hablamos con ella? ¡Krasbelker! ¡Garbuleiseikerku! Dice que hay 6 grietas por cerrar y, que no esperemos un agradecimiento. No se deberían haber abierto en primer lugar. No se equivoca. El acceso místico quedó enterrado. Yo me encargo.
¿Qué pasa? He estado volviendo a mis viejas costumbres. La ira, la desconfianza. Contigo, ahora y antes. Senté. Fui imprudente. Me confié. Cometí errores tontos. No sé por qué pensé que podía hacer esto solo. Tenías razón. No. En nuestro viaje juntos, te has convertido en un guerrero digno de tu homónimo. Yo era el que no estaba preparado. No tienes que ser quien eras solo porque yo no esté ahí. Hagamos una promesa. Escucharé tu voz en mi cabeza cuando no estés, para guiarme. Y tú harás lo mismo. ¿Sí? Necesito saber que estarás bien sin mí. Lo lamento. No lo lamentes, padre. Sé mejor. Vamos a casa. Nada está escrito que pueda no estarlo. ¿Recuerdas? No debemos dejar que la profecía defina nuestras elecciones. Entonces crearemos nuestro propio destino. ¿Querías ocuparte de algo antes de volver con Sindri? No. Primero, salvamos a Mimir. Luego puedes contarnos sobre lo que aprendiste en Asgard. Después, veremos. ¿Realmente piensas en él como un hermano? ¿Y qué hay de Freya? Parece que se mudó mientras yo estaba fuera. Cuando dirigió su odio de nuevo a Odín, se dio cuenta de que nuestros intereses se alineaban. Traté de convencerla de eso, pero... ¿Cuándo ocurrió eso? Oh, antes de que te contara dónde pasaba las noches. Ya veo. ¡Ey! ¿No me mató? No dije nada. ¿Volviste? ¿Cómo te fue? La bestia no molestará más. Bueno, eso es un maldito alivio. Así que dormiste al viejo Garm, ¿no? Sí, más o menos. Atreus, tu decisión de ir a Asgard después de todo lo que nos hizo pasar, nunca la entenderé. Pero espero que al menos regresaras con algo que podamos usar. Yo también. Vamos, les mostraré los planes de Odín.
Esto es lo que más le importa. Más que el Ragnarok o lo que sea. Es esta máscara. ¿Alguien la reconoce? ¿Esa cosa? ¡Ah! Es un camino sin salida. Ha estado haciendo eso desde antes de que lo conociera. La verdad, pensé que los gigantes estaban riendo de eso. De acuerdo, bien. No. Te equivocas, Mimir. Esta máscara no es un fraude. Los gigantes no la hicieron. Y solo unos pocos la vislumbraron en sus visiones. Nunca supieron su origen, pero algunos creyeron que era una forma de contemplar los secretos de la misma creación. Es un oráculo. Mucho, mucho más. Imagina convertirte en uno con una fuente de conocimiento infinita. Por esto, Odín me torturó. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? No. Es una obsesión que nunca me compartió. Pero te diré esto. Aunque Odín dice la verdad, su propósito es falso. Aún así, es un error dejar que nos distraiga. Heimdall es nuestro objetivo, ¿o no? Reescribiremos nuestro destino de otra forma. Entonces volveré a Vanaheim. Si no vamos a llevar la batalla a Odín, debería ayudar a mi hermano a enfrentarlo. Pronto iremos con ella. Padre, estudiaré mis notas sobre la máscara para tratar de elaborar un plan. Pero si vas a algún lado, iré contigo. Y escuchen, todos. Les pido perdón por cómo me fui. Nunca lastimaría a ninguno de ustedes a propósito. Bueno, cuando puedes convertirte en oso por accidente, supongo que suceden estas cosas. Entonces, ¿me perdonan? Por supuesto, Atreus. Sabemos que no tenías malas intenciones. ¿Sindri? Estoy seguro de que lo haré. Algún día. De acuerdo. Me conformo con eso. Ya que aclaramos algunos asuntos, quisiera que me perdonen por no hacer más cuando los caminantes de Hel atacaron. Tengo mis reservas respecto a la violencia, pero nada de eso importa cuando atacan la casa propia. Menos si se trata de muertos vivientes abominables. Aún así, preferí agarrar un escudo a una espada. Y está bien que me regañes por eso, viejo amigo. Estaré listo la próxima ocasión. Bien dicho, Tyr. Sé que lo estarás. Puedo afilar esa hacha si quieres. Me llaman el afilado. Después de tanto tiempo, sigues siendo hermosa. Perfecto. Hermano, antes de ver a Freya, ¿hay algún asunto pendiente en otro reino del que quieras encargarte? Seguro que al muchacho le encantaría ayudar. Hora de ponerse a fabricar.
Oye, espera. Estamos contigo. ¿Qué más sabe sobre la máscara? Solo que era la gran pasión de la vida de Odín. Cruzó el océano ardiente de Ægir hacia el corazón de la matrona silenciosa para encontrarlo. Perdió toda su tripulación. Pero, según lo cuenta, valió la pena toda esa sangre y mucho más. Espera, ¿esos son los cuervos de Odín? ¿Los que hemos estado destruyendo todo este tiempo? Eso parece. Nuevo padre, nueva madre, nuevo destino, todos sus hijos. ¿Volveremos a Alfheim? Todavía quedan algunos cabos sueltos por atar. Encontramos un... Suficiente. Lo recuerdo. Ahora que pasé tiempo en Asgard... Es raro imaginar a Magni y a Modi ahí. Sif los crió a ambos, ¿no? Parece una buena mamá. Quizá un poco sobreprotectora. ¿Una buena madre? No es la Sif que conocía. En una cultura tan libertina como la de los Aesir, ser un ejemplo de la feminidad significaba ser una luchadora feroz y una bebedora aún más feroz. Ella y Thor no solían estar sobrios, ya sea lidiando brutalmente con enemigos o igual de brutalmente criando a sus hijos. ¿Qué quieres decir? Oh, hermanito, sé que no tuviste una infancia fácil, pero no puedes entender lo mucho peor que puede ser. Imagina aprender disciplina mediante golpes una y otra vez. Ese era el método de Thor, el mismo que Odín usó con él. Una noción venenosa de la umbría pasada entre generaciones. Una herencia nefasta que los dejó a todos más pobres. Bueno, Sif ya no bebe. Ninguno de ellos... Estoy atónito de escucharlo. Entiendo que para él es más reciente, pero sé que ama a su hija. Espero que esa sea la explicación. Sif tiene la esperanza de que criar a una buena hija la exonerará de sus errores pasados. Thor se esfuerza. Quizás ella le dé un ultimátum tras algún límite o algo. Como lo hizo con Modi, la noche que nos halló. Ah, es una buena suposición, muchacho. Y si el ultimátum funciona, bueno, bien por ellos. En serio.